Las declaraciones que hace Víctor Hugo Castañeda, por supuesto, exhiben, muestran lo desinformado, lo tendencioso y, por supuesto, lo incompetente que ha resultado su partido. Creo que él busca encontrar conflictos al interior del partido, habla de una violencia intrafamiliar y obviamente demuestra su profunda seriedad como presidente del PAN aquí en Durango, su falta de investigación y de documentación. Yo estoy convencido que no le pasaron bien la información, salvo que él haya olvidado revisar de qué se trataba. Aquí no se trata una cuestión sobre las cuentas públicas. Las cuentas públicas seguirán su proceso, lo comento como exdiputado con el conocimiento que tengo ahí, seguirá su proceso en la revisión en el Congreso y por supuesto en la entidad de la Auditoría Superior del Estado. Lo que vimos el día de hoy, o a través de los medios de comunicación, la información que dio la propia fiscal y que escuché a través de ustedes los medios de comunicación en la mañana, es que es consecuencia de una denuncia de constructores. Son constructores particulares, nada relacionado con la cuenta pública, que acusan el haber sido defraudados por alrededor de 20 millones de pesos.